Invito a todos nuestros amigos a que nos sigan a través de nuestro fanpage fuegotv.pe, digitaltvgo.pe y Mundo Microfinanzas. A todos nuestros amigos para que nos puedan ver en todas nuestras redes sociales. Asimismo, invitamos a todos nuestros amigos del norte que nos puedan ver a través de Smart Cable Canal 4. Paita, Sechura, Piura, toda la zona norte, en la cual se encuentra actualmente Caja Paita. Hoy tendremos de invitado a una persona que conoce mucho del segmento microfinanciero, tiene mucha experiencia en este segmento. Hoy va a poder compartir con nosotros una de las experiencias que tiene liderando esta institución financiera que ha ido creciendo ya y ha ido sobresaliendo bajo esta coyuntura actual de la pandemia que afectó mucho al sistema microfinanciero. Hoy nos acompaña el señor Roberto Ibáñez, que es gerente de negocios de la Caja Paita. Roberto, muy buenas tardes, te damos la bienvenida. Buenas tardes, Odil, ¿me escuchas? Sí, te escucho muy claro, Roberto. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo te va? Bien, bien. Justamente, bueno, trabajando acá en las oficinas todavía en Caja. Atentos a tus inquietudes y tus preguntas. Perfecto, Roberto. Roberto, a ver, cuéntanos un poco la experiencia profesional tuya. Y queremos saber, y todos nuestros televidentes también quieren conocer, conocer al que está liderando la Caja Paita. Básicamente a todos tus clientes, ya que todos nuestros televidentes de la zona norte te están viendo en este momento en vivo. Sí, gracias. Bueno, yo soy economista de profesión, tengo una maestría en administración de negocios en ESAN. He trabajado en cajas municipales, bancos y algunas financieras. Y toda mi experiencia profesional está orientada al financiamiento de la micro, pequeña y media empresa, así como crédito de consumos e hipotecarios. Más o menos he acumulado unos 20 años de experiencia en este rubro y siempre orientado a obtener un buen servicio hacia el cliente, ¿no? De acuerdo. Roberto, ¿cómo va la marcha de la Caja Paita actualmente? Bueno, Caja Paita cerró el 2021 con unas colocaciones de créditos con una tasa de crecimiento aproximadamente del 10%. A abril de este año, nosotros ya estamos en un crecimiento de 3.5, a pesar de que el mes de enero sí tuvimos una complicación por el inicio de la tercera ola. Eso obviamente nos hizo trabajar con un 60% del personal crediticio y nos generó cierto inconveniente, ¿no? Pero bueno, aún así ya estamos nivelando nuestro presupuesto de colocación respecto al mes de abril. Nuestra cartera vigente también ha crecido 3.15%. Y respecto a nuestros clientes, hemos tenido un crecimiento del 2.3%, llegando a abril aproximadamente a 22.300 clientes, usuarios de Caja Paita, y el 80% de nuestros desembolsos están orientados a clientes que no tienen saldos vigentes con Caja Paita. Eso es muy importante porque la orientación ha sido, durante todo este proceso de pandemia, buscar clientes nuevos, ¿no? Y clientes que refresquen la cartera. Por el lado del indicador de morosidad, tenemos prácticamente el mismo indicador de cierre del 2021 con tendencia de mejora, y la variación de nuestra cartera vencida mes a mes está evidenciando un comportamiento muy estable. Durante el último año prácticamente las variaciones de cartera vencida han sido mínimas, con lo cual prácticamente estamos garantizando una mejor admisión en la cartera. Eso es aproximadamente lo que tengo que comentarte respecto a lo que va en marcha de Caja Paita en este año. O sea, Caja Paita durante este proceso coyuntural de la pandemia ha tenido un crecimiento tanto en colocación como en número de clientes. Sí, exactamente. Correcto.
Mira, durante la pandemia, el COVID pues afectó a muchos, ¿correcto? Caja Paita siguió operando, y eso bajo la coyuntura que se vivió en ese momento, ¿no? ¿Cómo fue la atención durante el periodo de emergencia nacional? ¿Cómo Caja Paita manejó todo ese problema de salud nacional? ¿Cómo ustedes cuaron? Claro, bueno, sin duda ha sido una experiencia inolvidable en todo el sentido de la palabra. Y curiosamente yo ingreso a Caja Paita en el inicio de la pandemia, donde hubieron acciones restrictivas, horarios reducidos, el inicio del trabajo remoto, mucha incertidumbre, toque de queda. Eran momentos realmente complicados donde el personal tenía miedo y tenía muchas dudas respecto al tema de la continuidad del negocio. Se tuvieron que implementar acciones que pudieran generar tranquilidad dentro del personal. Y una de ellas fundamental, creo, ha sido que la gerencia mancomunada en pleno tomó la decisión de trabajar de manera presencial, ¿no? Eso nos puso a la par de la primera línea de nuestros colaboradores, estando con ellos día a día, tratando de resolver todas las complicaciones que se presentaban, buscando darles el soporte de seguridad, de salubridad, y respetando todos los protocolos, tanto para ellos como para nuestros clientes. Eso implicó tomar acciones en la marcha, decisiones que no siempre se tomaban en un comité de gerencia, sino en conversaciones muy informales, porque se requería hacer este tipo de acciones, ¿no? Formamos un grupo de trabajo, mandamos a la casa a algunos colaboradores con ciertas morbilidades, hicimos todo para que la operatividad continuara sin ningún inconveniente, y eso permitió pues que nuestros clientes se sientan tranquilos, atendidos. Fuimos solidarios respecto al tema de atención, porque todas las unidades o departamentos comenzaron a atender operaciones aunque no fueran del departamento, ¿no? El área administrativa, el área de operaciones, atendían solicitudes de créditos, comunicaban con los clientes. Entonces hubo una solidaridad muy importante, y todo eso pues en beneficio de nuestros clientes, ¿no? Yo creo que el mensaje fundamental fue que la gerencia y los funcionarios principales pues estaban también de la mano con nuestras ventanillas, nuestros negocios, afrontando el problema de manera presencial, sin huirle al tema y tratando de darle el mensaje que la normalidad y esta nueva condición de trabajo pues ya venía para hospedarse con un buen tiempo a través de los días, y eso obviamente nos ha hecho intimidar bastante el tema del trabajo y nos ha dado cierto grado de resultado positivo, ¿no? Correcto, ha sido bastante importante que todas las áreas hagan un engranaje para poder continuar hacia un buen destino y tener buenos indicadores que a la realidad pues han ido mejorando, ¿no? Es lo que se ve a la fecha. Exactamente. Dime, ¿se acogieron ustedes a algún programa de desarrollo o impulso que el Estado, de impulso económico que el Estado promovió para todos los clientes a través de Caja Paita? ¿A cuáles? ¿Y ustedes cómo fue? ¿Reactiva Perú? ¿El FAIMIPE? Tal vez, no sé, ¿qué tipo de programas ustedes se acogieron? Sí, nosotros postulamos a una subasta a través del programa FAEMIPE y tuvimos la oportunidad de ser elegido. Esto fue en el 2020. Logramos colocar una línea de aproximadamente 4.3 millones de soles a clientes recurrentes y clientes nuevos. Actualmente nos queda un saldo de 2.3 millones, ya se ha devuelto prácticamente el 45% de ese programa en buenas condiciones y con un bajo nivel de incidencia y morosidad, ¿no? Esto definitivamente ha sido un buen aporte para nuestros clientes, porque en ese momento específico de la pandemia
requería de condiciones favorables para poder seguir operando. Y eso se dio a través de una tasa bastante adecuada, bastante baja, plazos extensivos para capital de trabajo y sobre todo el periodo de gracia que otorgamos nosotros, que fue de un año indistintamente para cualquier cliente. Eso ha permitido que los clientes pues, puedan trabajar, reactivarse y de alguna manera no tener inconvenientes, porque a pesar de que la norma y la superintendencia ha permitido que esta cartera pueda ser reprogramada, nosotros ya no hemos reprogramado esta cartera. Prácticamente nuestros clientes de FAE están totalmente normalizados y eso es importante porque podemos ya nuevamente generar actividad comercial con ellos para que sean sujetos de créditos en nuevas operaciones, ¿no? Y eso de seguro ha sido un impacto muy bueno, que ha sido un soporte adicional a los financiamientos que se le estaba dando a los clientes. Entonces, FAE MIPE sí nos ha ayudado en ese aspecto, ¿no? Qué bueno, o sea, han tenido ayuda por ese lado. Dime, Roberto, nosotros sabemos que la SBC dictó algunas medidas de reprogramación masivas, ¿correcto? Para todos los clientes. ¿Cómo fue el proceso de Caja Paita para y actualmente cuánta cartera aún faltaría normalizar? Bueno, sí, eso en realidad creo que ha sido la parte medular de todo, ¿no? Porque las reprogramaciones implicaban que no podíamos hacer operaciones con esos clientes, ¿no? En algún momento se congeló estas operaciones y fue todo un reto porque primero teníamos que saber si el sistema informático respondía a esta nueva modalidad de crédito, porque la reprogramación natural o clásica es una reprogramación a 30 días y esta ya venía con componentes de 60, 90, un año, hasta dos años de reprogramación con plazos bastante extensos. Entonces teníamos que primero hacer modificaciones al sistema y además que en el camino el ente regulador fue modificando y fue generando nuevas implementaciones. Por lo tanto, nosotros tuvimos que realizar cambios muy rápidos en nuestro sistema y hacer pruebas pilotos o pruebas de laboratorio en línea prácticamente para saber si el sistema soportaba estas nuevas modificaciones. Eso fue el primer impacto. El segundo, obviamente, es que teníamos que tener un control sobre esto para que saber si las operaciones reprogramadas pues iban definitivamente a las cuentas contables que deberían generarse, ¿no? Y por eso la conciliación contable era el otro tema importante para poder saber si estábamos haciendo bien estas reprogramaciones masivas. El tercer impacto fue cuando muchos de los clientes se enteraban porque al ser masivas nunca supieron que habían sido reprogramados. Por lo tanto, llegaban a la oficina a cancelar sus cuotas y se daban con la sorpresa de que el cronograma ya no era el que tenía inicialmente. Por lo tanto, generaba cierta molestia e incomodidad y al mismo tiempo pedían que esas operaciones fueran extornadas y teníamos que saber si el sistema soportaba ese tipo de cambios. Afortunadamente y por gracias al trabajo de nuestros equipos de tecnología de información, esto sí fue factible. Tanto así nos agradó el tema que fue un algo meritorio el hecho de que los clientes nos comentaban que iban a instituciones bancarias y no le daban solución sobre los extornos. Sin embargo, Caja Paita podía en el mismo día hacer esta reversión de la cuenta y volvía nuevamente el cronograma a su estado natural o antiguo, con lo cual el cliente normalizaba su situación y generaba nuevamente pagos periódicos que le permitían insertarse o ser nuevamente sujeto de créditos en el tiempo. Eso fue muy, muy bueno y aquí, como te comentaba, rescato mucho el soporte que nos ha dado nuestros colaboradores del área de tecnología de la información. Ahora, obviamente, el otro punto importante después de esto era la contactabilidad, porque
aquellos clientes que sí llegaban a las oficinas y podían revertir sus operaciones, lo hicieron de esa forma, pero los que no podíamos contactar era el tema más preocupante. En ese momento nosotros tomamos la decisión de generar una encuesta en línea sistematizada en la cual buscábamos conocer cuál era la situación de salubridad, de salud de nuestros clientes, y al mismo tiempo buscábamos conocer cuál era la expectativa respecto a sus actividades o a la continuidad de sus negocios. Eso nos permitió de alguna manera comenzar a vislumbrar cuál iba a ser el impacto de la cartera reprogramada en el total de la cartera, ¿no? Al comienzo de esta pandemia se hablaba fundamentalmente de una pérdida del 20% e incluso mucho más. Con las encuestas y la rapidez o la oportunidad que hicimos esto, que se actualizaba de manera semanal, logramos determinar más o menos que el impacto para Caja Paita iba a estar alrededor del 7%, ¿no? Y en realidad, afortunadamente, digamos, hemos estado por encima, porque abril del 2022 nosotros tenemos una cartera reprogramada de 4.28%, siendo la cartera reprogramada más baja del sistema de cajas, y fundamentalmente ya a inicios de la pandemia nosotros reprogramamos 76 millones de saldo de cartera. Hoy solamente tenemos un saldo de 5.9 millones reprogramados, de los cuales prácticamente hay todavía 2 millones por repagar. En el término ya porcentuales, esto impactará en la mora en 2% aproximadamente. Y con eso, fundamentalmente, creo que ha sido un caso exitoso para nosotros el haber tomado esta decisión, porque Caja Paita decidió ya no reprogramar ni individual ni masivamente, solamente aquellos casos que sí podríamos determinar que existía argumentos o visitas guiadas que nos podrían dar la tranquilidad de hacer una evaluación en el campo, porque las reprogramaciones masivas no tenían forma de poder ser verificadas. Por lo tanto, al sincerar nuestra cartera, podía haberse, digamos, esperado unas pérdidas mucho más fuertes, ¿no? Pero, como te comentaba, gracias al trabajo de encuesta y a la oportunidad que se hizo esto, pues se pudo prever algunas situaciones mucho con mayor planificación, ¿no? En este trabajo también intervinieron todos los colaboradores de la parte administrativa, de operaciones, el call center, llamando a nuestros clientes, tratando de contactar a través de WhatsApp, mensajes de textos, correos electrónicos, visitas presenciales, todas las modalidades que nos permita tener alguna contactabilidad con ellos. Y eso definitivamente pues ha hecho que nuestra cartera reprogramada hoy día tenga estos resultados y que ya prácticamente hemos normalizado el 96% de nuestra cartera, ¿no? Con lo cual estos clientes en muchos casos están ya insertados nuevamente al circuito de ampliaciones de créditos u otras modalidades de créditos, y en su defecto algunos casos sí que, bueno, han pasado ya al área de cobranzas, ¿no? Pero por lo general ha sido muy, muy, muy satisfactorio el hecho de poder haber estado primeros en la mente de nuestros clientes, tratando de darles una alternativa, una solución, y que esto se haya visto reflejado en un impacto favorable para ambas partes, porque a la par de que esto ha ocurrido, nosotros tuvimos que generar procedimientos y normativas para poder atender a clientes bajo esta condición. Recordemos que la superintendencia, para dejar de contabilizar un crédito como reprogramado, pide que este cliente cancele por lo menos 6 cuotas. Totalmente. Con entre 0 a 8 días de plazo como máximo, ¿no? Totalmente. Si no, no puede ser retirado de la cartera reprogramada. Totalmente. Y nuestros clientes han cumplido con esa condición, por lo tanto, hemos podido descargar la mayor cantidad de esta cartera y hacerla eficiente para una nueva ampliación de crédito. Entonces, ha sido muy importante para nosotros este trabajo. Roberto, ha sido muy importante la integración de todas las áreas involucradas para poder tener los indicadores que hoy en día ustedes han llegado a tener. Vamos a una pausa y continuamos contigo, Roberto. Ok, claro. Una pausa.
Hola, continuamos nuevamente con el programa. Invito a todos nuestros amigos del norte del Perú que nos sigan a través de Smart Cable Canal 4 y también por fuegotv.pe, también digitaltvgo.pe y Mundo Microfinanzas. Invito a que nos sigan por todas nuestras redes. Bueno, continuamos con la entrevista de nuestro amigo Roberto Ibáñez. Roberto, continuamos con Roberto. Roberto. Hola. Te tuvimos que cortar, sabíamos que tenías que hablar muchísimo más por tu experiencia que tienes y en realidad el tiempo es corto, pero a veces tenemos que ir a las pausas, así que a las y te pido la disculpa del caso. Roberto, como tú nos estás comentando, Caja Paita siguió muy de cerca a sus clientes en la etapa más crítica, ¿no? Crítica de la pandemia y precisamente sobre eso. Sobre dicho periodo, sabemos que Caja Paita mejoró su clasificación de riesgo. Coméntanos qué hicieron y cuál fue el secreto para mejorar su calificación. Claro. Sí, paralelamente a todo el tema de la pandemia, tuvimos que realizar muchas reestructuraciones en la parte fundamentalmente del departamento de negocios. Para lograr una gestión comercial eficiente. Necesitábamos mejorar productividad y por eso implementamos una área de inteligencia comercial que no teníamos y todos estos cambios lograron un crecimiento sostenido de la cartera de colocaciones de junio del 2020. Hasta la fecha no hemos logrado seguir creciendo sostenidamente, tampoco tenemos crecimientos geométricos, pero sí hemos logrado tener una estabilidad en este tema, con lo cual ha sido un punto muy favorable que ha sido bien visto por las clasificadoras que nos han evaluado y que han sido bastante rigurosas, dicho sea. El segundo punto fundamental es que implementamos también una cultura de riesgos al departamento comercial, donde comenzamos a diversificar claramente los diferentes productos que nosotros ofrecemos para que cada uno de ellos tenga un cierto nivel de riesgos adecuado, ¿no? Con ello buscamos una mejora en la admisión y en la aprobación de créditos y al mismo tiempo un control a través de las cosechas de créditos. Esto nos ha permitido saber cuál es el comportamiento de las colocaciones en las diversas etapas de maduración, tanto de los asesores de negocios como de las personas que aprueban los créditos. Ello no permite tomar acciones oportunas respecto a cualquier distorsión que se pueda presentar en el tema de del crédito final. Ahora, adicionalmente a eso, también el departamento de riesgos comenzó a descentralizar a su personal para que pueda estar presencialmente en las zonas donde operamos, ¿no? Y que no simplemente den una opinión de gabinete, sino en situ, en donde operamos. Y creamos la unidad de supervisión de créditos, donde contratamos 8 monitores de supervisión que se desplazan a través de todas las agencias y visitan a los créditos desembolsados durante el mes. Todo eso nos permite sopesar el hecho de que el proceso crediticio, si tuviese algún tipo de anormalidades o desviaciones, puedan ser corregidos inmediatamente. Eso nos da una tranquilidad y permite que ahí haya ido de la par el tema del crecimiento de la cartera con la disminución o el control de las provisiones, la disminución del indicador de morosidad, y eso ha hecho obviamente que la clasificadora pues nos dé una mejora en nuestra nota de rating y ha sido ratificada por ambas clasificadoras, ¿no? Entonces, fundamentalmente ahí está todo el trabajo, el secreto, si de alguna manera podemos llamarlo así. Claro, y actualmente, ¿qué clasificación tienen ustedes? ¿O qué calificación tienen ustedes? Sí, conforme. Dime, ¿ustedes actualmente la clasificadora de riesgo le han dado una calificación? ¿Qué calificación tienen ustedes? Sí, hemos pasado, bueno, de una clasificación D a una C, ¿no? Ha sido un cambio cualitativamente muy importante,
nos brinda de alguna manera nuevas oportunidades, nos da la posibilidad de poder tener mejores condiciones con nuestros proveedores, con nuestros clientes, niveles de intermediación un poco más rentables para la caja y oportunidades y expectativas, ¿no?, de crecimiento. De acuerdo. Para aplicar lo que nos estás comentando, Roberto, ¿cómo fue el proceso, ¿no?, de adecuación de todos los colaboradores? ¿Hubo resistencia al cambio o crees que la transformación de cultura es primero? ¿O cómo crees tú? ¿O va de la mano? ¿Cómo lo enfocarías tú? En realidad, lo ideal hubiese sido planificarla, ¿no? Pero en este tiempo de pandemia nos tocó ser muy rápidos y ir a la par. Ambas cosas fueron de la mano, ¿no? Todo lo nuevo, lo desconocido genera pues incertidumbre y de alguna manera hay resistencia en esos casos. Como te comentaba, implementamos un área de inteligencia comercial que no la teníamos y a par de eso creamos un aplicativo para gestionar nuestros créditos a través de un móvil, un celular, que nosotros hemos denominado la plataforma Luna, en la cual nuestros asesores de negocio hacen todo el trabajo que realizan en oficina, la realizan en campo a través del aplicativo. Esto nos ha llevado a que teníamos que hacer capacitaciones permanentes, no solamente antes de la implementación, sino durante y después. Entonces, personal de inteligencia comercial ha preparado todo un plan de capacitación y va por las oficinas explicando el uso de esta tecnología, ¿no? A la par que, bueno, también se cambió un poco la modalidad de evaluación a través de inteligencia, porque ya nosotros generamos clientes con una aprobación al 99% ya definida, en el cual la intervención del asesor negocio no es tanto en la evaluación, sino en la gestión comercial propiamente dicho. Con lo cual, la mayor responsabilidad de esta admisión de crédito la lleva inteligencia comercial. Entonces, esa modalidad también ha variado, pero dentro de la evaluación de las cosechas ha resultado siendo muy, muy positiva, porque la incidencia de la mora en este aspecto es bastante reducida por el modelamiento que tenemos bajo este sistema de evaluación, lo que permite que nuestros asesores se sientan mucho más confiados y acepten esta nueva modalidad como una nueva forma. Entonces, van de la mano, ¿no? En nuestro caso ha tenido que ir de la mano porque no hemos tenido mucho tiempo para poderlo planificar, pero nos ha resultado exitoso este tema. Roberto, hablabas tú de que las colocaciones de crédito que ustedes han tenido, pues han tenido ya a la interna, han desarrollado un equipo de inteligencia, los que han permitido colocar ya créditos preaprobados, ¿no?, automatizados probablemente. ¿Ustedes, esos tipos de créditos son de créditos nuevos o son créditos ya bancarizados, clientes de ustedes, son clientes recurrentes? Son clientes, en muchos casos bancarizados, pero también son nuevos. En este caso, los clientes no tienen deudas vigentes con Caja Paita. Buscamos, sí, entrar al proceso de inclusión financiera a través justamente de una nueva modalidad que estamos trabajando, que es un producto totalmente inclusivo, ¿no?, donde atacamos a clientes que no tienen ninguna forma de poder identificarse y que operan totalmente en una informalidad, ¿no?, donde no hay documentos que sustenten la generación de sus ingresos, y esto ya es el proyecto que estamos trabajando como nuevo producto inclusivo, ¿no? Buscamos ahí tener un contingente de asesores de negocios que se orienten a este tipo de cliente, pero ya como estamos actualmente y a las zonas donde tendemos, que son fundamentalmente perurbanos, nos enfocamos a clientes bajo estas características, pero ya lo vamos a formalizar a través de un producto específico para ellos, para que puedan tener mejores facilidades de colocación. Ustedes están haciendo inclusión social, están bancarizando. ¿Qué porcentaje de la cartera cree ustedes, de acuerdo a lo que ustedes han analizado, han bancarizado? Como Caja Paita, ¿no?
Sí, actualmente estamos en una cartera, bueno, todavía la penetración es baja, pero todavía hay mercado por prospectar porque va creciendo, pero estaremos en un 7% aproximadamente de inclusión, ¿no? Son clientes totalmente nuevos para nosotros que no tienen endeudamiento en el sistema y lo que queremos es sí ya formalizarlo a través de un producto específico donde existe una orientación exclusiva y un seguimiento fundamentalmente a este tipo de clientes. Correcto. Sabemos que en el norte estás en un lugar donde tienes unos grandes competidores, la competencia es fuerte, tienes dos competidores bastante importantes. ¿Qué estrategia aplicas para mantener y buscar la sostenibilidad de la cartera de colocaciones actualmente? Uno de los principios fundamentales y que reestructuramos en Caja fue enfocarnos o focalizarnos en nuestros clientes que son fundamentalmente microcréditos. Hemos ido a zonas donde no queremos generar mayor conflicto ni competencia con clientes, porque obviamente somos una caja pequeña. No tenemos esa predisposición a generar una lucha de precios ni tasas. Y lo que buscamos es atender al peruano de a pie, como hoy día se conoce, y es ahí donde nos estamos enfocando. Nuestro trabajo está teniendo mayor consistencia, es buscar al cliente micro, al cliente pequeño, que permita de alguna manera sostener una cartera, ¿no? Entonces, eso nos obliga a ser bastante eficientes y productivos, porque el total de nuestras colocaciones, el plazo promedio que nosotros estamos otorgando está dentro del año, con lo cual el nivel de amortizaciones es bastante alto y nos obliga a estar constantemente gestionando la cartera. Eso obviamente nos ha permitido un crecimiento sostenido y definitivamente esa es la estrategia que nosotros utilizamos. Nos vamos a zonas donde la competencia no es tan fuerte, ¿no? Por nuestra propia inercia de caja que tenemos. Buscan penetrar nuevos lugares donde la competencia no está llegando probablemente, ¿no? Ustedes están utilizando o diseñando o implementando algún tipo de solución, ya que se habla mucho de la transformación digital. Sí, como te comentaba, nosotros hemos creado un aplicativo que es una iniciativa interna desarrollada por nuestros colaboradores de tecnología e información, que es un gestor de créditos que está alojado en un aplicativo móvil. Todos nuestros asesores de negocios lo tienen en su celular y ahí se carga información de base de datos de clientes para que sean prospectados, ¿no? Tiene una guía fundamentalmente para que hace el proceso crediticio completo, desde la promoción hasta la aprobación del crédito. Este aplicativo permite levantar información y nos da la tranquilidad de que esto pueda ser en el menor plazo posible. Podríamos con el aplicativo desembolsar un crédito en cuestión de horas, ¿no? Y con ello, pues, le damos un mejor servicio a nuestros clientes, ¿no? Y esto ha sido testeado, está ya en funcionamiento y ha logrado tener efectividad en el trabajo de los asesores de negocios. Entonces, queremos seguir con este tema. Estamos con el proyecto también de trabajando con la superintendencia para que nos pueda dar la posibilidad de tener nuestra tarjeta de débito, con lo cual podríamos ir a una segunda fase que sería ya la aprobación y desembolso de créditos directamente vía transferencia de cuenta, con lo cual el proceso se haría un poco más digital, pero eso siempre sería ya una segunda etapa, ¿no? Por lo pronto nosotros ya estamos teniendo respuestas favorables de nuestros clientes, porque este aplicativo lo maneja el asesor de negocios, no es que el cliente ingrese información o tenga que auto generarse la solicitud, sino que nuestros funcionarios van a visitar al cliente a sus negocios y a través de pequeños pasos más resumidos
logra hacer lo que hace en la oficina. Con ello reduce mucho el proceso de crédito y genera mayor efectividad y el cliente se siente mucho más reconfortado por la rapidez de la operación. Roberto, lo que ustedes han hecho entonces a la interna, han automatizado todo el flujo, ¿no? Para que el analista de campo a través del móvil pueda levantar y gestionar toda la información, ¿correcto? Exacto. ¿Ustedes cuántas agencias piensan abrir este año? ¿Qué perspectiva hay al cierre de año? ¿Cuántas o están gestionando autorización ya con la SBS? ¿Cómo piensan cerrar el año? ¿Con cuántas agencias? Bueno, nosotros tenemos algunas restricciones justamente por la calificación que teníamos. Al mejorar nuestra calificación, hemos conversado con la superintendencia para que nos dé la posibilidad, porque actualmente nosotros tenemos 13 agencias y tenemos 8 oficinas informativas. La última que se ha abierto durante esta gestión ha sido la de Cutermo, y el resultado de esa oficina informativa es totalmente exitosa. Eso nos ha llevado a sostener la idea de que la superintendencia nos permita expandirnos, porque necesitamos canales de ventas y eso para nosotros es fundamental para poder avanzar en nuestra gestión. Las conversaciones están muy buenas, muy bien avanzadas, porque la superintendencia también analiza los resultados que vamos teniendo como gestión. Y lo que ya hemos pedido, en lugar de tener oficinas informativas, es contar con establecimiento de operaciones básicas, en las cuales podemos hacer operaciones dentro de las zonas a un nivel, a una escala mucho más baja, más reducida, yendo justamente a nuestro ticket promedio de clientes, que son micro, pequeña incluido. Y con eso cumplimos el objetivo fundamentalmente. Entonces, nuestra dependencia ya nos permitiría a nosotros mismos poder operar en estas zonas sin tener que buscar otro tipo de soporte, que actualmente lo hacemos, ¿no? Tenemos una previsión de 6 establecimientos de operaciones básicas para este año, una vez que la superintendencia nos autorice o nos apruebe este plan que hemos presentado. Entonces, solamente estamos a la expectativa nada más que nos den la autorización y nosotros comenzaremos con ese proceso. Qué bueno. Roberto, vamos a una pausa y volvemos. ¿Te parece? Conforme. Una pausa. Muchas de las cosas importantes en esta vida empiezan con C. Casa, celular, carro, comida, son algunas de ellas. Pero también caja, crecimiento, compromiso y por supuesto cambio. Un cambio que iniciamos algunos años atrás y que ahora nos muestran resultados positivos. Resultados que ha permitido que 2 de las clasificadoras más importantes de riesgo, como Apoyo y Asociados y MicroRay, reconozcan nuestra buena gestión otorgándonos la clasificación C-. Esta clasificación es sin duda el resultado de un trabajo en equipo, realizada por cada uno de nuestros colaboradores, quienes día a día dan su máximo esfuerzo para sacar adelante a nuestra querida Caja Paita, así también como nuestros clientes, quienes confían en nosotros para hacer realidad sus sueños. Esta C es el inicio de un nuevo camino, un nuevo comienzo, lleno de compromiso y crecimiento, pero sobre todo, lleno de corazón. Crece mi caja, crecemos todos. Chacra queda cerca a mi casita y me levanto a las 6 de la mañana primeramente, hago mi desayuno. A veces yo tengo peones, bajan a la chacra con mi hijo, también crío mis animales, mis patos, mis cuyes. Mi esposo murió el año 2005, yo me quedé con mis hijos cruzando la secundaria. Les di más o menos sus estudios para que ahora sepan defender. Antes que yo no trabajaba con Agrobanco, no tenía los medios económicos para comprar los remedios. Ahora a los 15 años escuchamos que había el Agrobanco y conversamos con mi esposo y dijimos que vamos a sacar el préstamo para la U. Ya mi esposo me dejó con eso ya de sacar de Agrobanco. Para hacer mis pagos de Agrobanco tengo que cosechar. A veces cosecho a los 6 meses y de ahí voy al Banco de Nación a pagar yo. Lo que me queda, compro mis cositas para la canasta familiar. Yo me siento muy orgullosa aquí de tener mis chacras y subas y mis hijos. Mis sueños
es que todos mis terrenos que no se encuentren ni uno sin sembrar, de malta y de otras variedades de uva. Yo daría como un consejo, un mensaje a las mujeres como yo o mujeres casadas que sigan luchando para seguir adelante y emprender a nuestros hijos, ayudar. Y si tenemos nuestra chacrita también, en nuestra chacrita seguir adelante. Estamos de vuelta con Roberto Ibáñez, gerente de negocios de la Caja Paita. Invito a todos nuestros amigos del norte que nos sigan, a nuestros amigos de Paita, Sullana, Piura, que nos sigan por Smart Cable Canal 4. Por ahí nuestros televidentes, un fuerte saludo para la gente del norte. Y también nos invitamos a que nos sigan por nuestras redes sociales, fuegotv.pe, digitaltvgo.pe y en Mundo Microfinanzas. Continuamos con Roberto. Roberto, coméntanos un poco actualmente con la coyuntura política y económica que vive actualmente el país. Estamos viviendo un alza de precios a todo nivel. Ustedes, como Caja Paita, ¿cómo están analizando la situación y qué acciones están tomando actualmente? Sí, desde el punto de vista del negocio, fundamentalmente lo que nosotros estamos viendo es que los mundos de colocaciones están incrementándose porque el cliente ahora requiere mucho más dinero para poder soportar sus inversiones, sus gastos, y eso obliga obviamente a que nosotros tengamos que ser más cautelosos en el momento de evaluación. De un tiempo a esta parte, las evaluaciones de los ingresos se han generado, se han disparado, ¿no? Y eso definitivamente, al no tener data estadística histórica que nos permita hacer un comparativo, pues podría generar algunas alertas de aprobaciones inadecuadas. Entonces, nosotros como medida lo que estamos haciendo es ser más, un poco más conservadores en el momento de la aprobación. También estamos yendo con plazos más reducidos porque este dinero fundamentalmente ingresa para que quede de trabajo. En el caso de activos, hemos reducido los plazos para no extender mucho tiempo también el tema del repago, teniendo en cuenta que existe mucha incertidumbre respecto a esta variación. Tal vez la parte más tranquila de todo esto es que la variación de los precios no es tan volátil, es decir, no se dispara mes a mes de una manera geométrica, sino hay cierta estabilidad en los crecimientos que de alguna manera permiten tener cierto grado de holgura o manejo. Pero sí preocupa definitivamente porque afecta no solamente al negocio, sino también afecta a la caja, como porque nosotros también realizamos compras y los precios se han disparado en ese aspecto, ¿no? Pero desde el punto de vista, como te digo, de créditos, estamos teniendo mucha más tranquilidad al momento de revisar estas operaciones. Son mejores, estamos teniendo mayor espacio en este tema porque dedicamos mucho más tiempo para hacer una visión mucho más correcta, ¿no? Porque también no solamente ha variado el tema de los precios, sino de los márgenes han variado también, y eso implica hacer nuevas evaluaciones porque las anteriores ya no nos sirven como base para hacer un comparativo. Y eso obviamente podría ser una demora para el crédito, pero lo que nosotros buscamos es darle una adecuada aprobación al cliente porque la recuperación también se va a volver un poco más dura en ese aspecto. Entonces nosotros queremos que esto sea un poco más natural al momento de realizar el proceso crediticio. Correcto. ¿Y ustedes actualmente cuentan con algún producto estrella dentro de la caja? Hemos hecho un análisis de todos los productos. Nuestra orientación es fundamentalmente la micro y pequeña empresa, ¿no? Como toda caja, también iniciamos con un producto pignoraticio que fue muy importante en su momento y que lo sigue siendo, ¿no? Sino que ha tenido ciertos cambios en el tiempo.
Hemos reestructurado en realidad casi todos los productos de tal forma que nos permitan tener una correlación entre ingresos y provisiones. Lo que queremos es estar bastante equilibrados en este aspecto para que el rendimiento de esa cartera o de ese producto sea el óptimo, ¿no? Y eso implica obviamente reestructuraciones en los productos, reestructuraciones en los procedimientos, en reglamentos, nuevas segmentaciones que hemos ido avanzando con el equipo para atender a los clientes de la mejor manera. Entonces, decir que tengamos un producto estrella, no lo tenemos, ¿no? Trabajamos todo porque todos son importantes para nosotros y nos reditúan cierto tipo de rentabilidad. Entonces, fundamentalmente eso, ¿no? Y actualmente, ¿cuál es el ticket promedio que ustedes colocan? Eso varía en función a la segmentación de la cartera, ¿no? Para créditos micro estamos estamos hablando de 3.000, 4.000 aproximadamente. Ya en la pequeña tenemos un ticket promedio de 11.000. En mediana, bueno, ya no podemos hablar porque es un ticket ya es fuera de foco. Pero si hacemos un mix total estaremos en 7.000 soles aproximadamente ticket promedio. Ustedes... actualmente están básicamente en la zona norte. Estamos hablando de Paita, Sullana, Piura, ¿correcto? Sí. ¿O tienen ustedes fuera de esos lugares también tienen agencias? Estamos ubicados fundamentalmente en la zona norte y en la selva, ¿no? Llegamos hasta Tumbes y por el sur nos vamos hasta Chepén, que es nuestra zona límite de alguna manera por el momento. Y en la selva sí estamos en Tarapoto, Yurimagua, Chachapoya, toda esa zona, ¿no? Juanjuí. Y en estas operaciones que ustedes, o estas gestiones que ustedes están realizando ante el regulador, que piensan abrir, me comentas, entre unas 7, 8 agencias, creo, ¿no? Para este año, ¿correcto? ¿En qué plan o qué zonas piensan ustedes abrir? Bueno, hicimos un análisis para generar corredores comerciales. Lo importante siempre para poder tener una buena gestión es tener accesibilidad adecuada dentro de una zona, porque la dispersión geográfica a veces nos puede jugar algo en contra. Y de acuerdo a eso, focalizamos nuestro corredor. Hemos ido también viendo y teniendo información respecto a la cultura crediticia de las zonas. Hemos visto usos comerciales y también de ahorros, así como el tema de cuál es el nivel de riesgo de cada una de las zonas. Y nuestro corredor hoy es prácticamente la región de Cajamarca, en Cutervo, y las zonas que pretendemos abrir es Chota, Bambamarca, Selendí, todas las zonas que circundan este corredor, ¿no? Es una zona bastante... que se encuentra en crecimiento, es una zona bastante alejada, periférica, pero con muchos negocios, ¿no? Gente muy perseverante, gente que les gusta surgir. Es una zona bastante golpeada, pero muy emergente. Y muy bien por comentar que en realidad Caja Paita va a llegar a todas esas zonas. Roberto, bueno... que el tiempo es corto en televisión, tus televidentes te están viendo, te están escuchando. ¿Qué palabra de despedida le dirías tú o qué les comentarías a tus clientes y a tus futuros clientes también? Primero, antes que nada, agradecerte, Abel, por este espacio y la posibilidad de poder estar cerca a nuestros clientes, a nuestra comunidad. Caja Paita está feliz de poder ser una alternativa seria, competitiva, que busca financiamiento para nuestros clientes y para todos nuestros compatriotas, y queremos acompañarlos en este sueño, en cumplimiento de sus metas, de sus objetivos y de su crecimiento. Entonces, lo que buscamos es estar cerca a nuestros clientes, y eso es fundamentalmente nuestra misión, como contribuir a que mejoren su calidad de vida y puedan generar emprendimientos para más compañeros y compatriotas de nuestro país. Entonces, eso es lo que quería
comentar finalmente y darte nuevamente las gracias. Bueno, gracias Roberto por acompañarnos el día de hoy. Fue con ustedes Roberto Ibáñez, gerente de negocios de la Caja Paita. Bueno amigos, espero les haya gustado el programa. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en fuegotv.pe, en digitaltvgo.pe y en Mundo Microfinanzas. Así también comentarles que el día viernes vamos a tener un programa muy interesante con un invitado de una institución, de una de las cajas líderes del mercado también. ¿Correcto? Les mando, bueno, un fuerte saludo y nos vemos en el próximo programa el día viernes. ¡Chau!